Para comenzar con el video, introduciremos la propiedad conmutativa para la suma o adición de números naturales, que se define como: es la propiedad que indica que, al cambiar el orden de los sumandos, la respuesta es la misma. A continuación, veamos un ejemplo de esta propiedad. Resuelva las siguientes sumas. Literal A: 632 más 243. Recordemos que para sumar números naturales con tres cifras y dos sumandos, debemos seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. O sea, en segundo lugar, comenzar la suma por la columna de las unidades. Y para ello, identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. Dos más tres es igual a cinco. En tercer lugar, continuar la suma con la columna de las decenas. Tres más cuatro son siete. Y en cuarto lugar, concluir la suma con la columna de las centenas. 6 más 2 son 8. Y este resultado lo escribimos en la operación de 632 más 243. Veamos otro literal. Literal B: 243 más 632. Escribiremos los números verticalmente, teniendo en cuenta ubicar la unidad debajo de la unidad, la decena debajo de la decena y la centena debajo de la centena. Identificaremos la columna de las unidades, la columna de las decenas y la columna de las centenas. Comenzaremos la suma por la columna de las unidades. 3 más 2 son 5. 4 más 3 son 7. 2 más 6 son 8. Y este resultado lo escribimos en la operación de 243 más 632. Podemos observar que ambos resultados son exactamente iguales, por lo que podemos concluir que los sumandos pueden cambiar de lugar indistintamente, que el resultado no va a variar. A continuación, veamos una actividad. Resuelva las siguientes sumas. Tenemos dos operaciones y van a completar el resultado de cada una de ellas. En la primera tabla, el resultado de la columna de las unidades es 6. El resultado de la columna de las decenas es 8. Y el resultado de la columna de las centenas es 6. Muy bien. Veamos ahora en la segunda tabla. El resultado de la columna de las unidades es 6. El resultado de la columna de las decenas es 8. Y el resultado de la columna de las centenas es 6. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema.
Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre la propiedad conmutativa de la suma o adición de números naturales, como parte del curso de números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.